Profe, mi balance sí era así como le mandé en la segunda foto. Sí, ahí sí, mamita, solo que no sé, vamos a ver, es que fueron tantos que parar. Perdón, el detalle. Está bien. Gracias. No subrayó, mamita, tiene que subrayar activo. Aquí como está, mire, en pantalla. No sé si está en pantalla allá el balance. Profe, sí subrayé, pero tal vez no se ve bien, digo yo, porque es algo lejitos, como quería que me saliera la hoja, las dos hojas. Pero aquí donde dice activo, mire, mamita. Ah, ya, profe, está bien. Vale, sí. Gracias. Vale, sí, mamita. Bueno, voy a explicar otra partida. La del caso 2. Vamos a ponerlo más abajo esto. Están ingresando más personas. Vamos a ver. Ya está en pantalla, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Es que solo hay 23, por eso estaba viendo la posibilidad de que. Miren pues. Tenemos el segundo caso. Dice, los socios aportan todo el capital prometido, pero además de dinero, también aportan otros bienes. O sea, que no solo van a aportar dinero, sino también van a aportar otros bienes. Ya como en este caso vamos a ver que van a aportar mercaderías, mueble, equipo, etc. Imaginemos que el 1 de febrero del presente año los señores Delfino Paredes y Eneas Cepeda formaron sociedad colectiva para instalar un negocio de compra y venta de camas. La razón social será Delfino Paredes y Compañía SC, o sea, Compañía Sociedad Colectiva. Cada socio aportó lo siguiente. Va, miren, pues aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, voy a mejor. Después, mamita, voy a verificar eso. Me lo recuerda, porfa, porque voy a utilizar otro. Ok. Lo que pasa es que tengo que explicar esto. Vamos a ver. Va. Vengo acá y coloco el. Número de partida. Y la fecha es 1 de febrero, o sea. Profe, ¿esa sería otra partida de apertura o sería partida número 2? No, sería otra partida de apertura de otra empresa. Ah, bueno, gracias. ¿Ya? Pues, ajá.
Bueno, porque recuerda que aquí esta empresa es de la Porfirio Gómez y Compañía Sociedad Colectiva. Y aquí es Delfino Paredes y Compañía Sociedad Colectiva, es otra empresa. Ok. Profesa, la dos que usted dijo. Ese es el segundo caso y va a ser y es igual a la 2 que está ahí en el ejercicio. Ah, bueno. Ok. No. Primero, voy a ver cuánto aportan cada uno. Dice que Delfino aporta 40 mil, ¿ya? De efectivo. ¿Y Eneda Cepeda cuánto aporta? 30.000. 30 mil. ¿Cuánto sería lo que aportaría en total en efectivo entre los dos? 70.000. 70.000. 70 mil. Pero de esos 70 mil dice que del efectivo se dejaron en caja 10 mil. Entonces, ¿cuánto tendría caja? 10.000. 10 mil tendría caja, ¿verdad? Entonces escribimos caja 10.000. ¿Cuánto tendría bancos? 60.000. 60.000. Vale. Ahora, ¿cuánto aportaron en mercaderías? 29.000. Cepeda aportó 29 mil, pero Delfino Paredes también aportó mercadería. 84.000. 84 mil sería la suma de 55 mil más 29 mil. Entonces, Sí, profe. gracias. Escribimos mercaderías. Y escribo aquí los 84 mil. Bueno, ahora, ¿cuánto aportaron de mobiliario y equipo? No, vamos a ver. Tenemos mobiliario y equipo, sí, y después tenemos equipo de computación. Va. Voy a agregar más. Mobiliario y equipo. ¿Cuánto aportan? De mobiliario y 30.000. equipo, 30 mil. Luego, ¿qué iría? Equipo de computación. Correcto, equipo de computación. ¿Cuánto tengo de equipo de computación? 25.000. 25 mil. Vaya. Ahora hay que seguir leyendo. O sea, lo recomendable es que leamos todo antes, pero yo siento que ya el tiempo apremia. Pero dice ahí: el balance de situación general de apertura, no, arriba dice: los gastos de organización ascendieron a 16 mil quetzales, los cuales fueron pagados por el socio Eneas. Entonces, yo escribo aquí gastos de organización 16 mil quetzales. ¿Ya? No hay otro activo, ¿verdad? ¿Ven ustedes otro activo ahí? No, profe. Ok. Entonces vamos ahora con, como no hay pasivos porque no hay deudas. Se dan cuenta que no hay deudas, ¿va? Entonces escribo acá, puedo escribirlo de diferente manera, hay diferentes maneras de escribirlo, pero yo voy a escribirlo así como, digamos, Delfino Paredes cuenta capital. Y luego voy con Eneas Cepeda cuenta capital. Ahora, ¿qué voy a hacer? Al hacer esta partida siempre tenemos que corroborar porque de repente se nos pasa alguna cantidad, pero vamos a ver cuánto aportó cada uno. Delfino Paredes aportó 40 mil más 55 mil tendría 95 mil, ¿verdad? Más 30 mil
125 mil quetzales. Ese sería el capital aportado por Delfino. Ahora, ¿cuánto aportó Cepeda? 30 mil más 34 mil. ¿Perdón? 84 mil. 84 mil. Más los 16 mil de gastos de organización. Cien mil cabales. Sí. 30 mil, 60 mil, 85 mil. Sí. Pero fue los 25 mil, sí lo sumaron. ¿Cuáles 25 mil, mamita? Los de equipo de computación. Ajá, porque sería, mire, pues 30 mil más 29 mil más 25 mil. Si yo redondeo y coloco 30 mil más 30 mil, 60 mil. Aquí sería 85 mil y más 15 mil. Serían 100 mil. ¿Ya? Sí, los tomamos en cuenta. Ahora. Ya, profe. Ok. Ahora subimos el debe. ¿Cuánto nos da el debe? $225,000. Y el otro lado también nos tiene que dar 225 mil. No fue nada tan perdida que decía por qué en el otro señor no le salieron cabal los 225 mil. Porque no aportaron lo mismo. Ahí no están, no dice que aportaran lo mismo como en la anterior, que sí aportaron lo mismo. ¿Ya? Ahora, perdón. Profe, ¿qué manda? Y ahí le volvemos a poner por apertura de la sociedad. Ajá. Le volvemos a poner lo mismito. Profe, ahí le volvemos a poner el título que les estamos poniendo a las partidas. Ajá, a las partidas. Bien se las colocan, por favor. Solo que como es que yo sentía que el tiempo no me iba a alcanzar. Por eso, ni operaciones así, sino que solo indicadas, porque como ya lo he explicado anteriormente, pero... Y creo que aquí lo mismo que se escribió en la anterior, ¿verdad? Solo... Aquí. Y pasé... Ya, ok, con mucho gusto. Yo solo voy a cambiar aquí esto antes de que se me olvide, porque si no, ya no lo corrijo. Es Delfino Paredes, ¿verdad? Delfino Paredes. Ok. Muy bien, Jocelyn. Usted me dice que ¿de dónde salió el 125 del lado del haber? Ah, pues sí. 125 mil más 100 mil. Los 125 mil, ¿cuál sumó? Ajá. Ah, ok. Sumé todo lo que... Mira, aquí dice Delfino Paredes. Entonces sumo todo lo de Delfino Paredes. Efectivo, 40 mil. Más 55 mil de mercadería me da 95 mil. Más 30 mil me da 125 mil quetzales. Ah, ya. Yeah. Solo eso quería saber, profe, gracias. Eneas, no hay problema. ¿De dónde salió lo de Eneas? No, solo eso quería saber. Ok, mamita, está bien. Gracias. Para servirle. Bueno, copien eso y después les voy a explicar cómo hacer el balance. Pero este está más fácil porque es en forma de cuenta. Profe, ¿de qué mes es eso? Febrero. Ah, ya vi. Del 1 de febrero. Gracias.
Profe, disculpe una pregunta. Dígame. Ahí dice, del efectivo se dejaron en caja 10,000 y el resto se depositó en el banco. Ajá. Pero ¿qué cantidades son las que estamos tomando en cuenta ahí, la de caja y bancos? Primero, vea cuánto aportaron en efectivo. ¿Cuánto se aportó en efectivo? 70,000. Ajá. ¿Y de eso dejaron en caja? 10,000. 10,000. ¿Lo demás se depositó? El resto se va a banco. Ajá. ¿Y cuánto sería el resto entonces? ¿Cómo digo? ¿Cuánto sería el resto entonces? 60,000. 60,000. No sé si esa era su duda, mamita. Sí, sí, era esa. Gracias. ¿Para servirle, mamita? ¿Para servirle? Profe. ¿Qué manda? Arriba, digamos en la parte blanca, antes de empezar la partida 1, ponemos... El encabezado. Papel. Ajá. Colocan, pero ahí sería el libro diario, es el libro diario. Ahora en el balance, ahí pide hacerlo de forma, mire, pues, arriba tendría que ser libro diario del almacén, de la sociedad tal y tal, del 1 de enero al 31, del 1 de febrero al 28, del 1 al 28 de febrero. Pero ahorita solo escríbanle el libro diario. ¿Ya? Aquí arriba puede escribirle el libro diario. Profe, gracias. Ponemos el... ¿Qué manda? Perdón, Gabriela. Ponemos abajo de la partida que acabamos de hacer de ejercicio, libro diario, y empezamos a hacer la partida. Ajá. Ahorita, por ejemplo, aquí colocarían libro diario. Si lo van a colocar completo sería así. Libro diario de la sociedad, perdón, vamos a colocar una de la razón social, de Delfino Paredes y CIA, SC tendría que ser aquí, y aquí igual, y compañía SC. ¿Ya? Puedo colocar correspondiente al mes de febrero de 2021. Profe, ¿y si yo no le coloqué eso a las partidas y no, solo le coloqué el libro diario? Ajá, el libro diario, porque así es como se los expliqué. Pero como me están preguntando, para que tengan claro cómo se hace, pues así. Pero si solo escribió libro diario, no hay ningún problema. Y en esas sí no irían juntas, ¿verdad? Porque yo no las hice juntas. No irían juntas. ¿Cómo así, mamita? O sea, como las otras de que las hemos hecho así de corrido. Ah, sí, no, porque son empresas distintas. Esta es una empresa y esta es otra empresa. ¿Ya? Son partidas aisladas. ¿Ustedes me dicen si ya copiaron? ¿Me indican cuando lo hayan terminado, por favor? Profe. ¿Qué manda? Ahí ya no se pone, ya no se hace lo de las dos páginas. Vamos a ver, ¿qué es el balance de situación? Aquí en la parte de aquí dice, el balance de situación general de apertura será en forma de reporte. Ya no se hace a doble folio, porque nos están diciendo que va a ser en forma de reporte, ¿ya? Ahorita les voy a explicar cómo se hace ese, si ya lo terminaron. Por eso les decía si hay... Me avisan si ya terminaron. Profe, y otra pregunta, disculpe. Estamos para ¿Cómo se puede colocar el encabezado en el ejercicio anterior? Igual solo le cambiaría la razón social y el mes, porque sería, porque dice que es el 1 de enero,
Este sería libro diario de Porfirio Gómez y Compañía Sociedad Colectiva, correspondiente al mes de enero. Está bien, gracias. Para servirle, mamita. Me avisan cuando hayan concluido, por favor. Profe, los balances de situación general se pueden hacer de distintas formas, entonces. Ajá, por eso, aquí les, por ejemplo, aquí está el orden. Aquí el orden lo hice de acuerdo al grado de liquidez. Qué bueno que lo mencionaste ahorita, voy a hacer una de acuerdo a la naturaleza de las actividades, voy a tomar lo mismo. Vean, pues, les voy a explicar esto mismo. Vean, pues, esta misma partida yo la voy a hacer de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa. Les dije que para eso vamos a trabajar activo no corriente, corriente, patrimonio neto y el capital. ¿Ya? O sea, el patrimonio neto, capital y el pasivo. Como aquí no hay pasivo, solo será el activo el que tendrá la diferencia. Aquí va a ser así. Miren, pues. Va a ser mobiliario y equipo. Ya. Luego, equipo de computación. Luego, gastos de organización. Ya. Luego iría. Vamos a ver, ahí está, mercaderías. Luego bancos. Y luego caja. Caja. A, lo mismo de acá. Incluso lo voy a copiar todo completo. Profe, esa sería otra manera de hacer esa partida. Ajá, de acuerdo como me la están pidiendo aquí, porque dice de acuerdo a la naturaleza de las actividades. Así tendría que ser. Entonces ya vengo yo y le coloco de mobiliario equipo lo que tiene mobiliario equipo aquí, que es 30,000, vamos. 30,000. Equipo de computación sería 25,000, vamos. Corríjame por si de repente tengo los ojos torcidos. Gastos de organización, 16,000 quetzales. De dónde lo irá, pues, los tres juntos, sí. ¿Ya? Ahí ya hubiera terminado. Y luego vendría bancos. No, mercaderías. Mercaderías, luego bancos, y por último caja. ¿Ya? Si se dan cuenta, el orden cambió. ¿Por qué? Porque primero va a ir el no corriente y después el corriente. ¿Ya? Profe. ¿Qué manda? Nosotros también lo copiamos de las dos maneras. De las dos maneras. Es más, yo les voy a enviar ahorita esto al grupo, la otra manera. Permítame. Voy a enviar al grupo la otra manera y así explico el balance. ¿Sí? Es que desde que yo las estaba haciendo las cuentas pegaditas, o sea, solo ponía abajo de la que había hecho lo de la partida, le puse ejercicio y empecé la otra. Ajá. Y ahorita en la que estábamos haciendo, no dejé espacio y puse solo libro diario de Delfino Paredes. No importa. Y después puse la partida. Póngalo aparte. Ahí está bien. Ajá, póngalo aparte si quieres, no hay problema. Solo hágase referencia.
autoexplíquese qué fue lo que pasó para que cuando usted vaya a estudiar no haya problema. Ya, profe, gracias. Para servirle. Profe. ¿Qué manda? Al copiarlo de las dos maneras, los copiamos seguido. Si usted quiere copiarlo seguido, si no dejó espacio, puede buscarlo, así como le dije a la señorita, que puede trabajarlo en otra parte. ¿Ya? Ah, ya. Bueno. Gracias. Ahorita, ok, para servirle. Ahorita voy a hacer el balance. Miren, pues, para todos, voy a hacer el balance. ¿Cuántas columnas se usan para el balance en forma de reporte? Pues van a ser 3 columnas. ¿Ya? Va, 3 columnas. Va. Primero, empezaría a escribir aquí. Balance general de situación, o balance de situación general, balance de situación general de, ¿cuál es la razón social? Delfino Paredes y Compañía SC. Al 1 de febrero de 2021. Vale. Ya tengo mi encabezado. Puedo colocar incluso también cifras en quetzales, ¿no? Cifras en quetzales. Bueno. Empecemos, pues. Primero, colocaría activo. Luego, no corriente. ¿Ya? En el no corriente voy a colocar mobiliario de equipo, solo que mobiliario de equipo, equipo, gasto de organización, esas 3. Vale. Y las cantidades las voy a colocar en la segunda columna. ¿Por qué? Lo mismo que con, cuando me preguntaba por qué dejaba una columna, si solo se van a usar esas, porque cuando se haga el cierre sí vamos a utilizar esa columna. Entonces colocamos aquí las cantidades. Profe, ¿qué manda? Ese balance lo hacemos en otra hoja, entonces. Sí, supuestamente, usted como tiene un cuaderno de balance de 4 columnas, entonces ahí puede utilizar 3, ¿verdad? Sí, pero en la vida real es un libro de 3 columnas. Ya, profe. Sí, gracias. Para servirle. Entonces, acá tengo y subrayo, porque si no, no determino que son los principales. ¿Va? Ahora, ¿qué hago? Sumo 30.000 más 25.000 más 16.000, por favor. ¿Cuánto da, jóvenes? Setenta y un mil. Okay. Ahora voy con el corriente. En el corriente, igual. Voy a utilizar las cuentas. Estas 3 de corriente.
y las tres cantidades de corriente. Mejor le voy a quitar cifras en quetzales porque estoy dando copia como está. Entonces, le voy a quitar eso. Sí, estoy colocando la. Ahora, ¿cuánto da la suma de eso, por favor? $154,000. Confirmo. $154,000. Bueno, 154,000. Ahora voy con el, como no hay pasivo, entonces me paso directamente al patrimonio neto. Ya, patrimonio neto o capital. Vamos a poner patrimonio neto acá. Y acá también. Bueno, ahí está. Ahora voy con las cuentas capital. Ah, pero, hey, ¿qué pasó ahí? Dije que iba a poner la suma del activo y no la puse. Suma del activo. ¿Cuánto es la suma del activo? $225,000. Ya. Y ahora sí vamos con patrimonio neto. Patrimonio neto. Y escribimos las cuentas capitales que hay acá. Ya, miren qué fácil está esto. Ahora, puedo hacer, vengo acá y aquí tiene que estar cerrado con dos columnas, ¿verdad? Entonces aquí lo que puedo hacer es colocar el capital total de una vez al finalizar, ¿ya? Entonces, o colocarlo aquí, colocar la suma. Como en este caso está de manera sencilla porque son dos capitales, el uno tiene 125 mil y el otro tiene... Ya. Ya vengo acá y coloco 225,000. Ya. Y ahí sería nuestro balance en forma de cuenta. Si se da cuenta, valga la redundancia, se utilizó solo una página, ¿ya? No se utilizó doble folio como en la forma de cuenta. Y de acuerdo a la naturaleza de las actividades, que empieza con activo no corriente, corriente, luego hay patrimonio neto y luego el pasivo. Pero como no hubo pasivo, no se coloca en el balance. ¿Uno elige qué forma de balance hacer o nos dicen cuál hacer? Les dicen cuál hacer. Por ejemplo, en cada uno de estos ejercicios, mira, aquí te decía, el balance que aparece a continuación en el libro de balances, por supuesto, está hecho en forma de cuenta y estructurado de acuerdo al grado de liquidez. En forma de cuenta, miren, este es, y de acuerdo al grado de liquidez.
Primero activo, corriente, no corriente, y después pasivo, corriente, no corriente, después capital, pero como no hay pasivo, nos escribe. En cambio aquí nos pide, el balance de situación general de apertura será en forma de reporte y se estructurará de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa. Ya, por eso lo hicimos así. Aquí. Suma del patrimonio. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No hay dudas? No, profe, y le iba a decir de que ya nos mandaron el otro link. Ah, va. So, entonces voy a enviar aquí el documento, aquí la imagen a balance. Profe, disculpe, ¿pueden mandar esta clase también? Con mucho gusto, con mucho gusto. Balance de situación general en forma de reporte y de acuerdo a la naturaleza de las actividades. Ok. Bueno, bendiciones. Bueno, primeramente, mañana no. Hasta el viernes. Mañana, profe. Ok, ok. Bendiciones, muchachos. Mañana y el... ¿Qué dice Gremlin? No la entendí, mamita. Dios, profe. Bendiciones, mamita.